Hola, soy la doctora Linda Miralles y en el día de hoy vengo a hablarles un poquito sobre la hormona antimuleriana y la importancia que tiene en nosotras las mujeres. La hormona antimuleriana se produce a nivel del ovario y es la que nos va a hablar de la cantidad de óvulos que tenemos que pueden ser potencialmente convertidos en bebés a futuro y es un marcador que se nos va a ir bajando a medida que vamos aumentando la edad. Cada vez que aumenta la edad vamos a tener menos óvulos y es lo que llamamos reserva ovárica. ¿Cómo evaluamos la reserva ovárica? Se hace por un examen de sangre que se toma en cualquier momento del ciclo menstrual, ideal tomarlo el día 2 o 3 del periodo, y complementamos con una ecografía. Y esta ecografía es para saber cuántos óvulos realmente, el conteo folicular que tienen los ovarios y cuántos folículos tenemos, se correlaciona el valor que nos da la antimuleriana en sangre con el número de folículos que tenemos, teniendo en cuenta la edad de la paciente al momento del estudio, y ahí podemos saber cómo está tu reserva ovárica. Según este resultado, ahí te podemos predecir si tu reserva ovárica está apta, está conservada, o simplemente tenemos una baja reserva ovárica. Y ahí sí ya es importante uno decir preservación de óvulos, busco un embarazo rápido o cuál va a ser mi futuro reproductivo si mi deseo es ser madre. Te recordamos la campaña que hicimos hace unos meses atrás de Tu belleza no tiene edad, pero tus óvulitos sí. Entonces es una campaña que hicimos junto con la KF, promocionando la parte que se hacía todo el paquete completo de la hormona antimuleriana en sangre junto con la ecografía. Comento esto para que se motiven porque la campaña sigue vigente. Y por último, les recuerdo que Procrear tienen todos los accesos disponibles para hacerse todos los estudios que se necesiten y tenemos también la asesoría médica especializada para aconsejarles cuál va a ser el mejor camino de preservación, de hacer embriones, si todavía tienes tiempo de esperar, cuánto tiempo. En Procrear estamos para servirles.